Hola, en este video vamos a ver cómo instalar temas de Genome Shell en Fedora 18, pero el procedimiento igual debe funcionar con otras versiones de Fedora y con otras distribuciones Linux. Únicamente va a variar en la forma de instalar el programa Genome Tweak Tool, con el cual vamos a cambiar de un tema a otro tema. Así que en Fedora vamos a abrir la terminal y vamos a instalar Genome Tweak Tool. En Ubuntu lo puedes instalar desde el centro de software o con el comando apt-get install más el nombre del programa. En este caso yo lo voy a hacer en Fedora, así que para poder instalar un programa lo tengo que hacer como superusuario. Nos vamos a loguear con el comando su, ingresamos la contraseña de root, ya que estemos como superusuario. Vamos a instalar Genome Tweak Tool con el siguiente comando: yum install genome tweak tool-y. Con el parámetro y le estamos diciendo que ya no nos pida la confirmación de la instalación. Con este parámetro ya estamos confirmando la instalación del programa, así que presionamos enter. Yo ya lo tengo instalado, por eso me dice que ya se encuentra instalado con su versión más reciente y que no hay nada por hacer. Ahora vamos a abrir este programa. Para poder aplicar los temas, tenemos que activarlo primero en la sección de extensiones de Genome Shell y le vamos a dar un clic acá en este botón para que ya podamos utilizar los temas. Vamos a cerrarlo y lo volvemos a abrir. Ahora, para cambiar los temas, nos vamos a la sección de tema y acá es donde vamos a cambiar el tema de Genome Shell. Para descargar un tema vamos a entrar a la siguiente página, genome-look.org. Este link se los voy a dejar en la descripción del video. Y acá en la lista que tenemos del lado izquierdo vamos a hacer un clic en Genome Shell. Acá nos va a mostrar los últimos temas que han subido a esta página. Podemos visualizarlo igual en modo alfabético, los que tienen más votación y los que se han descargado más. Vamos a descargar uno reciente, este que dice blog. Le damos un clic acá. Primero tienen que verificar que sea compatible con su versión de Genome Shell. En este caso yo tengo Genome Shell 3.6 y tienen que leer la información que nos da acá en la descripción. Acá nos dice que es compatible con Genome Shell 3.6 a 3.8 y 3.9. Entonces, como si es compatible con el mío, entonces lo descargo. Le damos un clic acá en Download y empieza la descarga. Yo ya lo tengo descargado, lo tengo acá en Descargas. Es este archivo, este número grande, guión blog. Ahora vamos a descomprimir este archivo dando clic derecho. Extraer aquí y aquí tenemos el tema. Esta carpeta la vamos a copiar a la siguiente carpeta. Mediante la terminal vamos a abrir Nautilus como superusuario. ¿Sí? Ya estamos acá como superusuario, vamos a escribir Nautilus y se abre Nautilus en modo root. Ahora vamos a ir a la siguiente ruta: equipo USR Shell y acá escribimos temps. Entramos a esta carpeta y acá vamos a pegar nuestro tema. Yo ya lo tengo pegado y ahora para visualizar el tema vamos a hacer lo siguiente: nos vamos a Genome Tweak Tool y acá donde dice tema de la shell en la lista de predeterminada le vamos a dar un clic y nos debe mostrar nuestro tema. En dado caso de que no se muestre ni una otra opción, además de predeterminada, van a reiniciar el escritorio de la siguiente forma. Presionan Alt F2 y teclean la letra R y presionan Enter. Y después ya vuelven a visualizar la lista y ya les debe aparecer acá el tema que han instalado. Vamos a seleccionarlo para revisar qué tal se ve este tema. Le damos clic en Blog. No se alcanza a notar mucha la diferencia ya que es un azul muy fuerte. Si se acercan más a la parte superior o le aumentan el brillo, van a notar la diferencia. La barra superior es de color azul fuerte
Igual si abren la lista acá del menú del usuario, van a ver que ya cambió de color, ahora es color azul con letras blancas. Igual si abren acá el menú de actividades, van a ver que los iconos tienen un borde con color azul. Observen igual los iconos de los programas, están bordeados por una línea azul. Acá la barra de desplazamiento que trae en la sección de todas es una barra blanca con fondo azul. Igual en otra parte en donde pueden notar este cambio es cuando presionan la combinación de teclas Alt F2. Tenemos un cuadro con bordes azul y con fondo igual azul fuerte. También podemos cambiar el tema del GTK de la ventana haciendo un clic acá y seleccionamos Blow. El cambio es ligero, ¿sí? Si seleccionan otro tema acá, pueden observar cómo cambia ligeramente. Y en donde dice tema actual, igual seleccionamos Blow. Igual es ligero el cambio que se le da. Observen igual acá cuando presionan Alt más el tabulador, observen que el fondo es azul. Igual si tenemos dos ventanas abiertas del mismo programa, nos muestra un fondo azul acá y cuando pasamos el cursor sobre alguna ventana nos muestra otro tipo de azul que lo hace resaltar. Para cambiar el tema de iconos podemos hacerlo de la siguiente forma. Observen cómo se ven ahorita estos iconos. Vamos a cambiarlo con el programa de Genome Tweak Tool. En la sección de tema de iconos, abran la lista y seleccionen alguna de estas, por ejemplo High Contrast, y ahora vuelvan a presionar Alt Tab y observen cómo han cambiado los iconos. Igual va a cambiar acá en los iconos que tengamos en los menús. Observen cómo se ven los iconos en este momento. Bueno, ya se adaptó. En dado caso de que no se adapten los iconos al tema que ustedes seleccionaron, cierran el programa y lo vuelven a abrir o reinician el escritorio con Alt F2 tecleando la letra R y presionando Enter. De esta manera instalamos temas de Genome Shell en Fedora 18 o en cualquier otra distribución Linux. Acá igual pueden probar este que dice Dark Air. Es similar a este, pero con colores naranja. Y pueden probar otros temas acá, el que más les agrade. En otro video les mostraré cómo instalar temas de cursores. Observen el siguiente tema que he instalado. Se llama Bfish. Y observen cómo se muestra el cursor en este momento. Les voy a mostrar otros cursores que me muestra cuando visito una página. Por ejemplo, si es un enlace, nos muestra la manita encerrado en un círculo negro. Cuando carga un programa, me muestra otro. Vamos a abrir otra opción acá. Observen cómo cambió el cursor cuando estaba en proceso de apertura de este programa que se llama Evolution. Hasta aquí este video, espero que vean el otro de cómo instalar los temas de cursores y hasta la próxima.